Mandale un beso grande y decirle que no se preocupe, que Joaquín no tiene nada. Besitos para vos. Chao. ¿Cómo puede ser que lo cubra así a este cretino? No sabe el golazo que le contó. Él no. Qué angelito. Me da una cosa porque viste cómo daba vueltas. Le cuesta. Hija de tigre. Los Montserrat no sabemos mentir. Doctora, yo no... No me puedo quedar, ¿sabes? Estoy acá de paso, estoy por viaje de negocios y tengo que seguir. Mire, escúchame una cosita. Usted es evidente que sigue boleado por el golpe que se dio. Por eso no es consciente de lo que le pasó. El avión en el que viajaba se vino en picada. ¿Me explico? Está vivo de milagro. Ahora espéreme un minutito en el pasillo y buscamos una cama. ¿Estamos? ¿Estamos? Pedro, soy yo, Nicolás. Escúchame, estoy acá en el hospital del centro. Se pudrió todo. Sabotearon el avión. Sí, alguien me quiso matar. Está bien. Para mí son dos situaciones distintas, ¿eh? Un día lo secuestraron y otro día entraron a la casa y dieron vuelta a todo. Sí, yo pienso lo mismo. Bueno, ojalá que toda esta mierda sirva para acercarnos un poco más. Hacía mucho que no hablábamos y me contó muchas cosas. ¿Qué cosas? Cosas nuestras. Te voy a contar lo que me dice mi hermano, lo que habló con mi hermano. Está de novio con alguien, ¿no? Conoció a una mujer. ¿Cómo que conoció a una mujer? ¿Cómo que conoció a una mujer? ¿No te parece que... ¿No te parece que pasó poco tiempo? ¿Que mi hermana qué? ¿Mi hermana qué? ¿Que no se acuerda de mi hermana? Sí, se acuerda, tranquila. ¿Ya se olvidó? No se olvidó. Pasó un año, Inés. Deberías estar contenta, ¿no? Igual quédate tranquila que no la puede ubicar todavía. ¿Cómo puede ser que levanten un auto y los desguacen como si nada? Fabio, tengo todos los papeles en orden. Está el seguro, están las patentes. Está todo pago, está todo bien. Mi amigo informante me pasó la data que ellos manejan, ¿eh? El auto tenía pedido de captura de la policía. Figuraba como robado. ¿Y a vos no te da la sensación que el abogado no está diciendo todo lo que sabe? Sí, bueno, pero yo no puedo apretarlo contra una pared, ¿entendés? Hay que dejar que espese un poco la cosa. ¿Qué querés que esperemos? ¿Mateo va a aparecer muerto? ¿Estamos esperando eso? Oíme, dame el teléfono del abogado, yo lo voy a llamar. No, para. Así en caliente vas a hacer un desastre. No, en caliente nada. Es más, no me des el teléfono. Dame la dirección. Yo voy a ir, me voy a sentar con este abogado y vamos a tener una charla como adultos y civilizados. Dame la dirección. Sigo sin entender por qué me tengo que ir. Tu trabajo terminó. Mateo todavía no apareció. No te preocupes por Mateo. Olvídate de todos. De Mateo, de la madre y especialmente de mí. ¿Está claro o te lo explico?
pasa? Soltame, quiero hablar con Antunes. ¡No me toqué! ¿Usted es el doctor Antunes? El mismo. Soy Bautista Maya, amigo de Mateo Ferro. Vengo a hablar de forma adulta y civilizada. ¿Puede ser? Pase. Ya me contactó un abogado. Ahora entiendo que de parte suya. Necesito datos para encontrar a Mateo. No tengo ni idea dónde puede estar. Sí, pero sabes perfectamente lo que está pasando. No te hagas el desentendido conmigo, flaco. Mira, flaco, Mateo ya me habló de vos. Y lo mejor que puedes hacer con todo esto es rajarte. Abrirte. Ok. ¿Será que si el proyecto no se me ocurre a mí, no me entusiasma? ¿Será la autora que llevo adentro? No sé. Sí, bueno, tío, igual te presenté 3 proyectos, no uno. Pero alguno te tiene que gustar. ¿Para qué tienes una productora? Fundamentalmente para producirme a mí. No me voy a quedar en casa esperando que me convoquen. Viste cómo están las cosas, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? No, que estoy un poco indecisa. Estoy rayada porque estoy con unos problemitas en casa, ¿sabes? Astor. No, Nicolás. ¿Vos la querés a la tía? Sí. ¿Qué me preguntás? A ver. Vos me haces un favorcito. Claro. Te vas hasta lo de Anita. ¿Mm? Le pones un poquito a la oreja. Por favor, ella te adora, te quiere como un hermano. Eso es lo más lindo que tiene esta familia. Sí, yo vengo y te cuento todo, eso es. Que le estaba llegando adelante estaba muy pesado. ¿Qué investigación? ¿Lo de la madre? ¿O de las chicas desaparecidas? ¿Madre qué? Hablamos, no, te voy a matar. La punta de... ¡Habla! La punta de lo que él estaba siguiendo, lo de la madre, lo volvió un poco loco, pero para mí exageraba un poco. Pero no sé, flaco, no sé. No sé nada. Joder, no importa.